Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Hoy meditamos los misterios gloriosos que nos recuerdan que a Dios debemos darle todo honor y toda gloria. Pero no solamente cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas están bien en casa, también hay que darle gloria en la enfermedad, también hay que darle gloria en los problemas. Él no deja de ser nuestro Señor en la dificultad. Él no deja de ser nuestro Padre en la tristeza. Hay que darle todo honor y toda gloria en todo momento. Vamos a meditar el primer misterio glorioso. Contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vence a la muerte. Y venciendo a la muerte nos da la posibilidad a nosotros de tener vida eterna. Vida eterna en Él porque estamos unidos a Él. En este primer misterio vamos a pedir por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Por la salud de Rudy Huacachi, Emma Medina, Adela Isidro, Pamela Melo, Carito Chalo y Magali, Marlene y Freddy Verástegui, Félix y Lucy Maigua, por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por su salud, por su familia y por sus intenciones, por nuestros hermanos del Rosario para que sigan perseverando en su formación, por todos los sacerdotes y religiosas, sobre todo por la protección y la salud del padre Omar Sánchez, Yoeli Parraguirre, Loreto Jaque, Roger Ábalos, Walter Quispe, Edgar Blancas y Claudio Rosales, por el eterno descanso de María y Gladys Mateo, Ángel Rivera, Odulio Franco, Fidel Estudillo, Marcos Melo, Johnny Carguaricra, Hermes Aparco, Felipe Caballero, Marcio Juventino, Jesús Daniel Bazán, Helen Sosa, María Conza, Marcio Sousa, Virginia Ábalos, Agustina de Mesa, Zacarías Macha y Esther Vidal. Por todos ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos. Y especialmente, Señor, en esta noche te vamos a pedir por la abuelita de Karim. Cuida de esta mujer que ya es de avanzada edad. Permite, Señor, que se recupere pronto de la caída que ha tenido, sobre todo para la alegría de sus seres queridos. Y por ellos, con fe y con amor, te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y nuestro Señor está sentado a la derecha del Padre. Y está tan cerca a Dios que nuestras oraciones también las escucha nuestro Señor. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude en nuestras necesidades, sobre todo en nuestras tristezas, sobre todo con nuestra fe. En este misterio vamos a pedir por la salud de la pequeña Gianelli que nos está acompañando esta noche en el Rosario, por la salud de todos los niños de casa, sobre todo para que crezcan siendo obedientes a sus padres, por la salud de Juan Andrés de la Cruz y Rafael de la Cruz, por la salud de Kiara y por la salud de todos los enfermos en el Perú, en el mundo, sobre todo aquellos que padecen de cáncer o aquellos que padecen de enfermedades dolorosas. También pedimos por todas las personas de la tercera edad, sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos, y por la salud de Santa Guainates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio, Yanina, Ángel Quijada, Víctor Palpa, Crescencia Parco, Nelly Palomino, Leli Toro, Johnny Mesa, Antonia, Dina y María López, Rosalío y Gladys, Juana Jerry, Félix Lagos, Nelly Espíritu, Víctor Gutiérrez, Ricardo Bernal, Delia y Panaque, Gumercindo Medina y Domitila Farge, Teodora Quiquia, Johnny Marco, y la protección de Magali Trujillo, Randy Luna, Iván Flores, Andy Raimundo y Christopher Rivera, Ofelia Chávez, Sara Winter y el corazón
de Telvina López, sus hijos y la conversión de su esposo, por las embarazadas Diana Conde y por la salud de Yamilet Villarruel y su pequeño bebé. Por ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio, contemplamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés sobre María y los apóstoles. En este misterio meditamos que los apóstoles de nuestro Señor estaban con miedo. Oraban a puerta cerrada, temiendo por sus vidas, por la manera tan salvaje como habían tratado a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene sobre ellos y les da la fortaleza, les da la fuerza para llevar el Evangelio a los confines del mundo. Gracias a esa fuerza del Espíritu Santo es que hoy podemos ver la cantidad de católicos que hay. Gracias a que ellos fueron valientes por la fuerza del Espíritu Santo.
En este misterio vamos a pedir por todos los niños que están enfermos para que nuestro Señor alivie sus dolencias, permita su recuperación para la alegría de sus padres, por la salud, perseverancia y fe de Nilovna Paz, Luis Villaverde, Pedro López, Katy Núñez y Etelvina López. Ayuda, Señor, a que estas personas disipen aquellos inconvenientes, aquellas trabas, aquellos problemas que puedan impedir su crecimiento espiritual. Dale, Señor, la perseverancia para seguir formándose en la fe. Por la salud de Roberto Millán, escucha, Señor, las súplicas que te hacemos por él y por Jorge Luna para que se recuperen pronto. También te pedimos por la salud de Moisés Garay y por la salud de Doris Lagos. Dale, Señor, fortaleza. Dale, Señor, fe. Y sobre todo, dales paz a su corazón. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo. Dales fortaleza espiritual y corporal, libéralos del miedo y de la tristeza. Y a quienes están hospitalizados, a quienes están en UCI, permíteles regresar junto a su familia. Sobre todo te pedimos por la salud de Peter Vélez, Domingo Salí Rosas, Anderson Mesa, José Condori, José Luis Condori, Michael Cosme, Renzo Guerre, Luz María Garcés, Raime Beraún, Jesús Andara, Adela Isidre, Eusebio Párraga, José Sullón, Irma Sullón, Javier Quintero, Judith Celi Encalada, Ronald Ramírez, Javier Celestino, Charo Puchuri, Oriol Echevarría, Rafael Cochachi, Alex Villasis, Karim Misayauri y su hija Danae y su nieto Santiago. Por todos ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la asunción de nuestra Madre a los cielos. Y es que para Jesús no hay nada imposible. Amando como amaba a nuestra Santa Madre, se la llevó junto a ella, en cuerpo y alma. En este misterio vamos a pedir por la salud, protección, la fe y la perseverancia de Etelvina López, Magali Trujillo, Gina Reyes y Ismelda Timaná. Vamos a pedir también por la paz en nuestra nación, por la salud y protección de la pequeña Luana y Francesca, por la salud y protección de la familia de Yaneli y de Juana Mariños. Escucha, Señor, las súplicas que te hace esta pequeña princesa y cuida de todos sus seres queridos. También te pedimos por la salud de la mamá de Antonieta Romero y toda su familia, Tiago, Danaís, Flor, Daigoro y Orestes Palomino. Por todos ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, para que nos fortalezcas a través del Espíritu Santo, para que nos des paz, Señor, sobre todo aquellos que pasamos por dificultades. Y te pedimos por la conversión de nuestra familia, de nuestras autoridades, de quienes persiguen a la iglesia y quienes promueven el aborto, por el fin de la pandemia del aborto y del comunismo, por la protección de quienes rezamos el rosario y de nuestras familias, por la protección de las embarazadas y quienes integran 40 días por la vida, por el pronto matrimonio de la familia Maza Bernal y por la conversión de Ruby Campos, Mijael León, Jacqueline Flores, Giovanni Mieisha Rodríguez, Nancy López y Leonardo Villaverde, y la protección de los corazones de Silvana, Andrizú y Camila. Por todos ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio, contemplamos la coronación de María como Reina y Señora. Cuando el ángel se le presenta delante de María, le dice: Dios te salve. Ese saludo que sorprendió a María era porque le estaba saludando no como a cualquier persona, era un saludo que era reservado para la realeza. Sabemos entonces que nuestra Santa Madre es Reina del Cielo y Reina de la Tierra. En este misterio vamos a pedir por la salud de Jorge Luis Durán, por la salud de Juana Geri y Félix Lagos. Escucha, Señor, las súplicas que te hacen sus hijas noche a noche en este rosario. Ten misericordia de ellos, perdona sus pecados y permite, Señor, que se haga tu voluntad en su vida y en su salud. También te pedimos por la conversión de la familia Lagos Geri y te pedimos por la conversión, la fe y la perseverancia de Juan Castilla, Henry Yauli, Andrea López y las hijas de Yolanda Montoya, por la salud de la mamá de Antonieta Romero, y te pedimos también por la conversión de Maribela Paza, Ani Sánchez, Cecilia Verano, Sigifredo La Portilla, Nicole La Portilla. Por todos ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por el embarazo de Janet Asto. Cuida, Señor, de esta princesa a la que tú le has dado este niño en su vientre, protégela, Señor, sobre todo en el momento del parto, y que llegue con bien, según la voluntad de sus seres queridos. Por la salud de José Condori y José Luis Condori, que están hospitalizados, Señor, permite que estas personas regresen junto a sus seres queridos. Por la protección de Randy Luna, y sobre todo por su conversión. Y te vamos a pedir, Señor, por la paz de nuestros corazones, para que a pesar de los problemas y dificultades no perdamos la paz. Te vamos a pedir también por nuestra fe, para que siga creciendo con la oración, con la lectura de la palabra, por nuestra salud, para que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros y a nuestra familia. Por nuestro trabajo, Señor, para que tengamos, Señor, un trabajo para proveer los sagrados alimentos a nuestros seres queridos. Y enséñanos también, Señor, a ser generosos. Te vamos a pedir también por el eterno descanso de Ramos Fiestas y Palmira García. Ten misericordia, Señor, de estas personas que han partido a tu encuentro. Perdónales sus pecados, que brille para ellos la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia, Señor. También, Señor, te vamos a pedir por la salud de Richard Villegas,
que está delicado de salud, para que tu Señor lo ayudes a recuperarse del COVID. Y por las personas de Paiján también, Señor, todos los enfermos que estén ahí en esa ciudad, para que puedan recuperarse. Por todos ellos, con fe y con amor te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este último Ave María lo vamos a hacer por la salud de David y Stephanie Torres, y por la salud de Bella Adriana y Cataleya. Vamos a pedir también por la conversión de Joel y Jefferson, por el eterno descanso de Dilcia Fiestas y Francisca Echeverre. Te damos gracias también, Señor, por la recuperación de Anderson Mesa, y te pedimos por la salud de Luz María Garcés y por todas las personas que viven en Arequipa y que están recuperándose del COVID. También, Señor, vamos a pedir por la salud de Michael Cosme y Charito Valdión, que están internados en el hospital. Ayúdalos, Señor, a recuperarse. Y te damos gracias, Señor, por este momento de oración y por todo ello decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Nos vamos a poner bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo y decimos con fe, con amor, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de las guardas de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimentos, personas que salen a trabajar, ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por los jóvenes, adolescentes y niños, por los que sufren por la paz en Tierra Santa, Palestina y Gaza, por la persecución de los cristianos en India, en Canadá y en el mundo entero, por todos los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI, en sus casas y diferentes enfermedades. Dulce compañía, no lo desamparen ni de noche ni de día. No los dejen solos que se perderían hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos de las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por este momento que permite nuestro Señor de que estemos reunidos en oración. Gracias, Señor, por permitir que nos reunamos noche a noche. Gracias por ayudarnos con la perseverancia. Gracias, Señor, por ayudarnos con la fe. Gracias por todas tus bendiciones. Y gracias a ustedes, hermanos, por su compañía noche a noche. Dios los siga llenando de fe para que puedan seguir perseverando en la oración. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6.
Hoy cuando escuchaba la misa, el padre hablaba de los perjuicios. A veces nosotros, cuando alguien nos da la palabra de Dios, cuando alguien nos quiere compartir la palabra de Dios, sentimos algunos perjuicios respecto del mensajero, no del mensaje. Y nos perdemos el mensaje por criticar al mensajero. Y eso también le pasó a Jesús. Su familia, sus parientes, la gente más cercana a Jesús, no pudo gozar de los milagros de Jesús porque tenían muchos perjuicios contra él. Y acá la palabra de Dios nos dice, ¿de dónde saca todo esto? Murmuraban. Los que estaban ahí en la sinagoga decían, ¿qué clase de sabiduría se le ha dado? Y algunas personas decían, ¿pero no es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿No viven aquí sus parientes? Y Jesús, me imagino que triste, escuchando cómo sus parientes se expresaban respecto de él, con esos perjuicios que no le dejaban escuchar el mensaje. Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no lo podían reconocer porque creían que no era suficiente porque era hijo de un carpintero. No era suficiente porque era hijo de María. Querían un rey, tal vez, o querían una persona adinerada, no sé. ¿Qué estarían esperando? Pero se perdieron el mensaje y se perdieron los milagros. Jesús, al escuchar esto, les dice, a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y mira lo que nos devela la palabra de Dios, mira lo que nos dice. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso la mano. Nuevamente se los repito, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos. Y le asombraba la incredulidad. Eran sus parientes y eran gente que los conocían. Sin embargo, no querían escuchar el mensaje de Jesús porque tenían un perjuicio. Porque les parecía que si el carpintero, José, era su padre, él no podía tener esa sabiduría. Y por eso se preguntaban, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Por qué hace tantos milagros? ¿No? Entonces es importante, hermanos, tener en cuenta esto. Acá lo que Jesús nos dice es que a veces, y también te da aliento a ti, cuando tú quieras hablarle a tus hermanos, cuando tú quieras predicarle a tus papás, a tus hijos, vas a tener un inconveniente, sus prejuicios contra ti. Pero no era, ella no era la que se iba a las fiestas todos los fines de semana. ¿Pero ella no es la renegona, la que siempre tiene mal carácter? Te enfocas en el mensajero y no en el mensaje. Tus prejuicios no te dejan recibir el mensaje que Dios tiene para ti. Y eso no le hace daño al mensajero. Te hace daño a ti, porque tú desperdicias el mensaje de Dios porque creas un perjuicio del mensajero. Y cuando tú quieras predicarle a tu familia, ten en cuenta eso. Jesús también sufrió el perjuicio de sus parientes, de sus conocidos, de sus más allegados. No pudieron gozar de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían fe en él. Porque creían que no era suficiente para ser el Mesías. Y así va a pasar también con nuestros seres queridos. ¿Qué nos toca hacer? Rezar por ellos, rezar insistentemente hasta que sea Jesús el que los llame directamente, que sea Jesús a través de otra persona tal vez. Si no reciben el mensaje por parte nuestra, lo recibirán tal vez de un tercero, pero por lo menos de alguna manera que conozcan a Jesús. Tal vez no lo conocerán por nosotros, porque hay ese perjuicio. Si con el propio Jesús
hubo ese perjuicio, ¿qué podemos esperar de nosotros? Eso va a pasar. No te desanimes, sigue rezando. Y para esto hay un ejemplo muy fuerte en la iglesia, y es el testimonio de Santa Mónica. Santa Mónica rezó 30 años por su hijo. ¿Y saben quién era su hijo de Santa Mónica? San Agustín. Pero San Agustín, antes de ser San Agustín, era un terrible. Así, era un terrible. Era un hombre que estaba metido en una secta, porque no era católico. Era un hombre que le gustaba mucho el licor, paraba con muchas mujeres, y su mamá nunca se cansó de rezar. Y rezó tanto que lo volvió santo. Entonces nuestras oraciones por nuestros familiares, por ese hermano que no deja el alcohol, por ese esposo que no deja el pecado, por esa prima que tal vez no quiere dejar su pecado, por esa hermana que no quiere ingresar al camino de la salvación, sigue rezando. No te rindas. No te rindas. Serán 10 años, serán 5 años, será un año. Miren que aquí al rosario han ido trayendo cada uno a un familiar. Y es que cuando tu conversión es verdadera, se nota. Y han traído a sus hermanos, han traído a sus hermanas, han traído a sus familiares, han traído a sus esposos. Muchas esposas han entrado al rosario y han traído al esposo. Pero si él no quiere venir, si ella no quiere venir, no le insistas ni reniegues. Reza. Reza por él. La oración tiene mucho poder. Y hoy día hemos tenido la alegría que hemos contado con la compañía de Yaneli, esta pequeña de 9 años que nos acompaña de vez en cuando a rezar. Y ya les he dicho, cuando un niño reza con nosotros, nuestras oraciones de hoy han llegado al corazón de nuestro Señor, porque así lo dice la palabra, la oración del justo siempre. Siempre es escuchada por Dios. Gracias, Yaneli, por la compañía en el rosario. Inviten también a sus demás pequeños a rezar el rosario, porque son unos angelitos de Dios que conmueven el corazón de nuestro Señor. Hasta mañana. Bendiciones para ustedes y para su familia, hermanos.